El automovilismo deportivo es una fase continuamente evolutiva en la personalidad de cada piloto, pero que hasta ahora no podían acceder al símbolo mágico de los circuitos, los monoplazas. España y los pilotos españoles necesitaban un sistema de promoción sobre monoplazas. Necesitaban una fórmula española, la fórmula que identificase perfectamente a un hombre sobre un automóvil concebido para la competición pura. ¿Por qué no construirla en España? ¿Por qué no hacerlo con motores nacionales? SEAT ofreció resuelto casi todos los planteamientos precisos para elaborar una fórmula nacional que, con el beneplácito de la Federación Española de Automovilismo, de pilotos, técnicos, preparadores y constructores, nació como la Fórmula Nacional Española 1430. El nombre proviene del motor, idéntico al que montó el primer modelo SEAT, el 1430, original español. Económico de adquisición, ofrece potencia suficiente y garantía de resistencia. La labor de los preparadores con la puesta a punto idónea ofrece a los pilotos oportunidad de elegir entre marcas que dan nombre a los monoplazas. Los pilotos, en fin, han sido, junto con la afición, los grandes beneficiados. Para ellos se abre un nuevo horizonte. Pueden adquirir experiencia. Un campeonato con grandes premios les permite conseguirla. Su madurez en los circuitos podrá abrirles las puertas a una gran carrera deportiva. Todo es ya como en un Grand Prix, desde el atuendo hasta la ilusión. Antes de cada carrera, todos los corazones laten deprisa, esperando su oportunidad. Siempre queda pendiente la última comprobación, el último consejo. Comienzan a contarse los infinitos segundos de la esperanza. Abre el circuito. Se acerca el gran momento de la salida. ¡Ya! Los espectadores se identifican con la carrera. Los pilotos van trazando cada vez con más limpieza los virajes, mientras la actividad en boxes es latente. En el Jarama madrileño se han desarrollado la mayoría de las carreras de los dos primeros campeonatos, correspondientes a 1971 y 1972, aunque también en el de Montjuïc han visto a los monoplazas de la Fórmula Nacional correr tras la victoria en su trazado. El circuito ha sido el gran banco de pruebas de una mecánica ya acreditada en la carretera, tanto en conducción normal como en conducción deportiva, incluidos los rallies. Por eso, los aficionados multiplican el número de espectadores porque asisten a un gran campeonato promocional. Son testigos de un gigantesco paso adelante. A veces los conductores adolecen de un excesivo ardor, pero luego el pelotón se estira a partir de las primeras vueltas. Al fin, solo tres hombres pueden ascender al podio de los vencedores. La Fórmula Nacional SEAT 1430, tras un año de rodaje, salió a Francia con enorme éxito. Después de correr en el circuito de Albi, los monoplazas españoles actuaron en el Port Ricard, un circuito supermoderno de los más acreditados del mundo. Fue una carrera muy reñida de principio a final, bajo el agobiante calor de agosto, con espectadores de varios países que asistieron a la confrontación de diversas fórmulas europeas, entre las que la nuestra causó sensación.
lo que se dice toda una experiencia internacional para pilotos maduros. Salvador Cañellas se adjudicó la victoria y a final de temporada el campeonato. El campeonato en su segunda edición continuaba avanzando sobre pistas españolas. Cada parque cerrado, previo a la carrera, es un espectáculo de orden, preparación y limpieza al margen de los trabajos mecánicos. No importa que llueva, a punto de partir, el piloto ya sentado, se procede al cambio de neumáticos de lluvia, todo a ritmo de carrera. La niebla en esta ocasión puso un fondo más difícil, pero los pilotos salieron a competir con plenos márgenes de seguridad. Siempre renovada la emoción. Muchos ya son expertos en rodar en pelotón, aunque pronto los mejores marcan la diferencia y capitanean los grupos. Cada carrera arrastra multitud de espectadores. Los nombres de Francisco Josa y Salvador Cañellas, como vencedores respectivamente del primero y segundo campeonato, se han hecho más que conocidos. Las trayectorias se hacen cada vez más limpias y el arte de aprovechar los rebufos lo dominan todos los participantes. La deportividad preside cada competición. Cada vez que cae la bandera a cuadros, son todos los participantes los que han dado un paso más para integrarse en el automovilismo deportivo a escala internacional, gracias a esa inigualable escuela que es la Fórmula Nacional SEAT 1430. SEAT ha abierto la gran puerta al automovilismo deportivo español.